se están realizando obras en las terrazas oeste y este de la institución. En diciembre del 2020 observamos que habían filtraciones en los cielos rasos de la biblioteca y del aula Beck-Bernard. Por lo tanto, solicitamos inspección al Departamento de Infraestructura. En febrero del 2021, personal de ese departamento llega a la escuela, evalúa y descubre que lo que ocasiona esas filtraciones son fisuras en las losas y el deterioro de las membranas en los espacios de terrazas. ¿Esta parte del edificio es la más antigua de la escuela? Exactamente, esa parte forma parte del edificio más antiguo. Luego, lo que se hace es, se convoca a un arquitecto de la localidad, junto con él se construye la carpeta pertinente y solicita un FANI ministerial, que es el Fondo de Asistencia para Necesidades Inmediatas. Eso se solicita en el año 2021, se actualizan los presupuestos en dos oportunidades y en junio de este año nos avisan que teníamos depositado el dinero, que asciende a 1.760.280 pesos. Como estábamos próximos al receso escolar, decidimos, para cuidar a nuestros alumnos, que la obra se realice en ese periodo. Lamentablemente, la inclemencia meteorológica y que no se conseguían algunos materiales ocasionó que los albañiles tuvieran que trabajar algunos días del mes de agosto, pero hoy la obra está finalizada. ¿Ese dinero que ustedes solicitaron alcanzó? Porque sabemos, con las cuestiones de la inflación, cuando uno presupuesta muchas veces no tiene en cuenta eso, y bueno, ¿les alcanzó el dinero que le enviaron? Sí, el dinero alcanzó, así que ninguno de los organismos coescolares tuvo que poner dinero como para terminar la obra. Así que podemos decir que es una obra importante la que han realizado. Sí, es una obra importante porque tiene que ver con la estructura edilicia. Como veníamos diciendo, es un edificio antiguo. Entonces, necesita continuamente de reparaciones. Bien, y hablamos ahora de algo muy importante también para la institución, como es el reencuentro. Reencuentro de todas aquellas generaciones y distintos egresados que hemos pasado por esta escuela y que nos encanta volver a esta institución educativa. Y contame, porque también la pandemia de algún modo afectó estos encuentros, pero bueno, de a poquito todo vuelve a la normalidad, Mara. Contame de esta organización. Sí, ¿qué tal? Buen día. Como vos bien decís, la pandemia puso un freno a muchas cosas de las que institucionalmente se realizaban y que eran costumbre, como nosotros le llamamos. Pero bueno, la intención este año, con la fiesta del reencuentro, como nosotros lo llamamos, es poder convocar a aquellas promociones que no tuvieron su vuelta a la escuela primaria en 2020-2021 y, bueno, por supuesto también las promociones de 2022. Así que, bueno, en esta oportunidad va a ser un evento muy importante porque vamos a tener 9 promociones que van a volver a transitarlos por los espacios de la escuela. Así que, bueno, estamos preparándonos con muchas ganas, mucho entusiasmo para poder recibirlos como siempre. Como vos bien decís, hay muchos exalumnos y exdocentes que esperan ese momento para poder estar juntos otra vez en la escuela. Si vos me permitís, yo voy a leer, sí, para por no supuesto. Equivocarme y no olvidarme de nadie, quiénes son esas promociones. De bodas de diamantes son las promociones 1945, 1946 y 1947. De bodas de oro, las promociones 1970, 71 y 1972. Y de bodas de plata, 1995, 1996 y 1997.